Gracias, hermanos, por compartir una vez más este tiempo con nosotros. Mi nombre es Ana Castillo y soy miembro del apostolado Paz Christi Multimedia. El evangelio de hoy, lunes 26 de junio del 2023, lo encontramos en Mateo 7 del 1 al 5 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzguen serán juzgados. Con la medida con que midan, los medirán a ustedes. Porque ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo. ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y amigos, en este pedacito de la Biblia es tan pequeño, pero dice tantas cosas en las que nosotros podemos cambiar. A nosotros nos gusta, o a veces lo hemos hecho, me incluyo, porque a veces uno es criticón, como decimos, uno critica a las personas. Y decimos: oh, miren aquella persona como es, o miren esta persona como viste, como camina. Y estamos juzgando la vida de los demás, pero no miramos la viga que está en nuestro ojo. Tenemos que nosotros ser compasivos con los demás, ser bondadosos, no criticar. O si vamos a criticar, critiquemos de buena forma, de buena manera. Oh, mira, aquel hermano tiene algo nuevo, compró un carro nuevo. Mira, que gracias a Dios, ¿no? Hay que dar gracias a Dios, bendecir a nuestros hermanos en vez de estarlos criticando. El Señor Jesucristo nos invita a que nosotros podamos apoyar, podamos bendecir a los que están a nuestro lado. A veces vamos a la iglesia y nos quedamos tal vez en la banca de atrás y solo para estar criticando. Yo te invito, hermano, que te adelantes, que vete a la banca de más adelante para que nada te perturbe, para que nadie te interrumpa cuando vayas a escuchar la palabra del Señor. Yo te invito a que compartas este evangelio para que sea de bendición para ti y para los demás. Que el Señor te bendiga.